everyone! ¡Hola a todos! My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a practicar los adjetivos comparativos con un test que os he preparado. Muchos de vosotros me hacéis consultas sobre ellos a través de mi mail y sé que es un tema que, aunque no es muy difícil de comprender, tiene muchas normas y excepciones que pueden confundiros. Espero que este vídeo os ayude. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Os voy a poner primero las 10 frases que tenéis que resolver. Después de ponerlas, os pondré las soluciones. ¡Vamos allá! Vamos con la primera. My dad is... than my mom. Vamos con la segunda. This picture is... than that one. Vamos con la tercera. An apple is... than a candy. Vamos con la cuarta. Your argument is than his. Vamos con la quinta. My table is than yours. Vamos con la sexta. I think Harry Potter is than Fantastic Beasts. Vamos con la séptima. This car is than that bike. Vamos con la ocho. Is Chris Pratt than Chris Evans? Vamos con la nueve. The weather this summer is even than last summer. Vamos con la última. On Mondays I get up than on Saturdays. Y ahora os voy a dar las soluciones. Para la primera frase, la respuesta correcta es... My dad is shorter than my mom. Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos, salvo excepciones, normalmente se añade er. Vamos con la segunda frase. La respuesta correcta es... This picture is more beautiful than that one. Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos de más de dos sílabas acabados en full, debes hacerlo así. Dejas el adjetivo igual y pones more delante. Vamos con la solución de la tercera. La respuesta correcta es... An apple is healthier than a candy. Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos acabados en Y, debes sustituirla por IER. Vamos a dar la solución de la cuarta. La respuesta correcta es... Your argument is better than his. Recuerda que good es un adjetivo irregular que tiene como comparativo better. Vamos a dar la solución de la quinta. La respuesta correcta es...
My table is bigger than yours. Recuerda que big duplica la consonante final. Vamos a dar la solución de la sexta. La respuesta correcta es... I think Harry Potter is funnier than Fantastic Beasts. Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos acabados en Y, debes sustituirla por IER. Vamos a dar la respuesta a la séptima pregunta. La respuesta correcta es... This car is faster than that bike. Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos, salvo excepciones, normalmente se añade ER. Vamos con la octava. La respuesta correcta es... ¿Es Chris Pratt older than Chris Evans? Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos, salvo excepciones, normalmente se añade ER. Vamos con la 9. La respuesta correcta es... The weather this summer is even worse than last summer. Recuerda que bad es un adjetivo regular que tiene como comparativo worse. Vamos con la última. La respuesta correcta es... On Mondays, I get up earlier than on Saturdays. Recuerda que para formar el comparativo de los adjetivos acabados en Y, debes sustituirla por IER. Y esto ha sido todo. ¿Qué tal ha salido ese test? ¿Lograste realizar todos los ejercicios correctamente? Espero que sí. Si no, puedes repasar el tema con un vídeo de mi canal. Dejaré el link en la descripción del vídeo. Antes de irme, quiero mandar saludos. Mando un abrazo enorme a Jesús Gabriel y a su profesora de inglés, Janet, del Colegio Nuevo Milenio Bolivia de Santa Cruz. ¡Hello! Jesús me cuenta que pone mis vídeos en las clases de inglés. ¡Qué ilusión me hace! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Bye, bye!